gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento. Tengo intención de que este vídeo sea muy cortito porque apenas tengo tiempo para hacer todo lo que necesito hacer. Así que sin más, vamos a empezar. Empezamos con el tema de los eventos que van a desaparecer. Desaparecerá el Super Impact de Danzo. Al final no lo he farmeado y aún sabéis que le he sacado, bueno, como tiró un full steps al maldito Sasuke porque se me fue un poco la mano. Al final podría haberlo farmeado de una forma cómoda, pero ya sabéis que el evento no me gusta, con lo cual lo he dejado aparcado. Si en algún momento me apetece, cuando vuelva lo farmearé, pero de momento pues mira, me ha dado bastante rabia y no me apetece nada farmear este evento. Me da rabia porque normalmente ya sabéis que los super impacts sí que me gusta farmearlos, sí que me gusta tenerlos al tope, pero bueno, no tengo prisa, ya lo tendré, de verdad, ningún tipo de prisa. Desaparecerá el evento Impact Hard Mode y normal de Kaguya y las emergency mission que ya mencionamos en otras ocasiones, como Pakura, Sasori, Ameyuri Ringo, Jinin Akebino y Choyuro. ¿Qué tendremos durante la semana que viene? Pues muy sencillito, vamos directamente a verlo porque así será bastante más gráfico. Y durante la semana que viene tendremos, si no recuerdo mal, el Impact de Itachi y el Impact de... ¿cómo se llamaba esta señora? De Chino, creo que se llamaba. Sí, creo que no me equivoco. La del Sasuke Shinden, gente. La del Sasuke Shinden. Dos impacts que, sinceramente, no recomiendo que farméis porque son basura, la verdad. Los dos son demasiado viejos, las cosas como son. Y en cuanto a las emergency mission, pues las que estáis viendo por aquí, todas relacionadas con... bueno, algunas de ellas, mejor dicho. He bajado y ya se me ha quitado la teoría. Tres de ellas relacionadas con los espadachines de la niebla y otras dos relacionadas con el Raikage y su villa, vaya. Bueno, La otra sería con el Mitsukage. No sé, supongo que la del asesor del Mitsukage pues tiene más que ver con los espadachines de la niebla. Y luego el Raikage va por separado. No lo entiendo. Ya sabéis que normalmente utilizan temáticas para sacar estas emergency mission, pero es tan particular. Pues bueno, esta semana parece ser que está un poco así asa. Así que, sin más, ¿qué tendríamos más? ¿Qué va a desaparecer? Porque realmente durante esta semana no ha habido nada importante realmente. Lo que sí que tenemos claro que va a desaparecer van a ser los banners por steps, disculpadme porque no estoy donde debería estar, van a ser los banners por steps de Sasuke e Itachi. Insisto, en el de Sasuke me estampé, en el de Itachi acabé tirando 3 multis, cosa que me ha dolido, sinceramente me he quedado con muy poquitas perlas para las que podría estar teniendo ya, podría perfectamente tener 1000, pero bueno, en los directos me calentáis mucho, gente, ya lo sabéis, que bueno, se me va un poco la mano y más si me lo pedís con tanta asiduidad, y al final se nos escaparon algunas perlitas, ya se recuperarán, no pasa absolutamente nada. Hay mucha gente que me pregunta que cómo consigo tantas perlas. Llevo sin meterle dinero al juego aproximadamente más de 2 años, literal, no es ningún tipo de broma. Haré un vídeo para explicar cuántas perlas se pueden sacar de forma free to play, porque parece ser que la gente no es consciente de toda la cantidad de perlas que se pueden sacar dentro de este juego de forma free to play mensualmente. Incluso si eres un jugador veterano como yo, si eres un jugador que acaba de empezar, tienes una cantidad de perlas que sacar que es absurda, pero literalmente absurda. Pero bueno, desaparecerán los steps. El banner que sí que va a continuar va a ser el de los singles, en el cual están los dos, que va a durar hasta el día 4 de febrero, que sería cuando entraría supuestamente el nuevo Blazing Festival. Y el banner de personajes hard de PvP duraría una semanita más, mientras que este ya por fin desaparecerá, que supuestamente debería haber desaparecido la semana pasada. Y como veis, este supuestamente también va a desaparecer. Ya lo dije en el novedades desde Japón, el Running Start Summon supuestamente va a acabar desapareciendo, porque van a meter uno nuevo. Sinceramente, no entiendo por qué me lo van a quitar, no lo sé, porque ya han cambiado el Running Star Summon en los últimos años de juego, los últimos meses de juego, y a mí no me lo han quitado, este es el primero que hubo, y parece ser que aquí me lo van a quitar, me sale la noticia como que me lo van a quitar. Entonces, bueno, no me importa porque nunca pienso tirar este step, o sea, este multi es una auténtica basura de multi, pero no sé, me llama la atención. No creo que a los jugadores como veteranos como yo nos pongan absolutamente nada nuevo, pero ya recordad que iban a remodelar el Running Start Summon para poner un summon que fuese asequible y que pudiese sacar buenos personajes para empezar en el juego. Vaya, de hecho, supuestamente se van a poder conseguir personajes de Blazing Festival dentro de ese summon. Así que le echaremos un ojo en el momento en el que salga, pero de momento no hay más información de cómo va a ser, más allá de que supuestamente va a tener personajes de Blazing Festival en él. ¿Qué tendremos mañana? Pues tendremos el banner de PvP de Narutin. Una carta que me gustaría tener, pero ya os lo dije, haré su análisis de banner si os parece necesario, pero os lo resumo en una frase. El banner es una mierda, el banner está bien porque tiene a Naruto, pero el resto de cartas son basura. Hay que echarle un ojo al resto de cartas de Blazing Bass que pueden aparecer, porque ojo,
Aquí tenemos a 3, pero ya recordad que no pueden haber solo 4 cartas de Blazing Bars dentro de un banner, habrá mínimo 6-7. Con lo cual le echaremos un ojo al banner en el momento en el que salga la versión global para saber qué cartas hay dentro del banner y ya una vez sabiéndolo le haremos un análisis de banner, creo que bastante más acertado de lo que os pueda decir ahora. La carta está muy chula, gente, insisto que Naruto me parece una auténtica cartaza para cualquier Five Kage League, sinceramente. Pero bueno, no creo que sea un buen momento para tirar. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, gente. Vídeo cortito. Creo que literalmente no hay nada más que mencionar porque el Ninja Road acaba de entrar. El Phantom Castle deberíamos tenerlo dentro de poco. Mañana entrará en la versión japonesa la Emergency Mission de Choji. Y también debería aparecer un nuevo banner relacionado con los samuráis. Que ya dije en el otro día en el directo mi opinión sobre esto. No me gusta, sinceramente, no me gusta. Están una y otra vez prostituyendo lo mismo y es algo que parece ser que se quedan sin ideas y no quiero tampoco ser derrotista, ya sabéis, gente, que estoy un poco desanimado últimamente, pero tampoco pasa absolutamente nada, simplemente estamos en un periodo de transición y ya veremos que posiblemente para el cuarto aniversario este juego vuelva a renacer, así que para el cuarto aniversario y posiblemente antes, así que de verdad, mentalidad positiva. Nada más, gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, nos vemos en el próximo, hasta luego.